Del libro del Deuteronomio. En aquellos días, Moisés subió del valle de Moab al monte Nebo, a la cima de Pisgá, que mira hacia Jericó. Desde ahí le mostró el Señor todo el país, la región de Galaad hasta Dan, el territorio de Neftalí, de Efraín y de Manasés, todo el territorio de Judá hasta el mar Mediterráneo, las tierras del sur, el amplio valle que circunda a Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Zoar, y le dijo: esta es la tierra que les prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciéndoles que se las daría a sus descendientes. A ti te he dejado ver con tus propios ojos, pero tú no entrarás en ella. Y Moisés, siervo del Señor, murió ahí, en Moab, como había dicho el Señor. Lo enterraron en el valle de Moab, frente a Bet-Fegor, pero hasta el día de hoy nadie ha conocido el lugar de su tumba. Moisés murió a la edad de 120 años, y no había perdido la vista ni las fuerzas. Los israelitas estuvieron llorando a Moisés en el valle de Moab 30 días, tiempo señalado para el duelo de Moisés. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés le había impuesto las manos. Los israelitas lo obedecieron como el Señor se lo había ordenado a Moisés. No ha vuelto a surgir en Israel ningún profeta como Moisés, con quien el Señor trataba cara a cara, ni semejante a él en las señales y prodigios que el Señor le mandó realizar en Egipto contra el faraón, su corte y su país, ni por su poder y los grandes portentos que hizo en presencia de todo el pueblo de Israel. Bendito sea Dios que me ha devuelto la vida. Aclamad al Señor, tierra entera. Tocad en honor de su nombre. Cantad himnos a su gloria. Decid a Dios, qué temibles son tus obras. Bendito sea Dios que me ha devuelto la vida. Venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios. Haced resonar sus alabanzas. Bendito sea Dios que me ha devuelto la vida. Fieles de Dios, venid a escuchar. Os contaré lo que ha hecho conmigo. A Él gritó mi boca y lo ensalzó mi lengua. Bendito sea Dios que me ha devuelto la vida. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, pero solo entre tú y él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, toma todavía contigo a uno o dos, para que todo asunto quede zanjado por la palabra de dos o tres testigos. Si se rehúsa a escucharlos, dilo a la comunidad. Y si hasta la comunidad se rehúsa a oírte, será para ti como el pagano o el republicano. Yo os aseguro, lo que atéis en la tierra, así quedará en el cielo. Y lo que desatéis en la tierra, así quedará en el cielo. También os digo, si dos de vosotros en la tierra se ponen de acuerdo para pedir algo, se les concederá por mi Padre Celestial. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí me encuentro, en medio.